Bueno, cambiamos de tema. Les contamos que la cooperativa de la Comunidad Pesquera de San Antonio por la Innovación y Desarrollo Sustentable busca financiamiento para concretar su proyecto de planta de tratamiento y producción de recursos del mar. Esta semana se reunieron con autoridades del Ministerio de Economía para conseguir fondos por 600 millones de pesos. La mitad de ellos ya están asegurados, gracias al aporte de la ONG suiza Earth Focus. Se trata de un proyecto innovador que ha sorprendido a las autoridades desde el intendente de la región, que busca como primer objetivo crear una planta de producción y procesamiento de productos del mar. A partir de esta planta, un segundo objetivo es generar instancia de colaboración con las organizaciones y la educación, según lo explicó el representante de la cooperativa local, Mario Ayala. Este proyecto lo estamos trabajando ya ahora hace 2 años, que se viene trabajando un proyecto con el apoyo de una fundación suiza que está financiando un proyecto de la instalación de una planta de productos del mar, más un apoyo al sindicato de pescadores de Tejas Verde y un tema de apoyo al turismo. Esto está enmarcado dentro de lo que se llama un desarrollo sustentable con una responsabilidad social y está beneficiando alrededor de 360 personas, digamos, del sector pesquero artesanal, incluyendo mujeres. El proyecto se encuentra en la etapa de finalización del estudio de prefactibilidad ingresado al Fondo de Administración Pesquera FAP y busca incentivar entre los habitantes del territorio el consumo de productos del mar como la jibia. De momento, gracias a la Fundación Suiza Heart Focus, la iniciativa cuenta con el 50% del financiamiento, faltando ahora el aporte o ayuda estatal para lograr materializar la instancia. Nosotros contamos con la mitad de este financiamiento que proviene de Suiza. Este proyecto se le ha sido presentado al intendente, don Gabriel Aldoney, quien dio su apoyo en el mes de diciembre del año pasado. Cuenta con el apoyo del senador Lagos Weber, del diputado Torres, del consejero regional Roy Crichton, y sobre todo del municipio. El municipio puso a disposición un terreno de 5.000 metros cuadrados para construir este proyecto. La piedra de tope para lograr que esta idea se concrete pasa por reunir el otro 50% del financiamiento para poner en marcha la planta de procesamiento, cifra que inicialmente ronda los 600 millones de pesos, tema que fue tratado con el Seremi de Economía Alan Tapia y el gobernador de la provincia Manuel Villatoro. Sin duda es un aporte para la dinamización de la economía local, se generan puestos de trabajo, es un programa inédito donde se plantea poder devolver algunos recursos de estas utilidades hacia el Fondo de Administración Pesquera, por lo tanto nos interesa poder ir buscando estas vías de financiamiento y para eso este próximo lunes nos vamos a reunir con el director de Corfo, donde se pueda plantear este proyecto, presentar y ver las distintas alternativas que nosotros tenemos para poder apoyar este proyecto. Hoy día estamos absolutamente restringidos en el presupuesto, tanto a nivel regional como a nivel del Fondo de Administración Pesquera, por tanto las alternativas hay que buscarlas pensando en el año 2017. Hay un compromiso ya del gobierno suizo de tener la mitad de este dinero, lo que falta hoy día es el compromiso nuestro para poder afianzar los recursos y es lo que esperamos llegar ojalá a buen puerto lo más pronto posible. Antes de la decisión final, lo primero será revisar el estudio de prefactibilidad y postular el proyecto a fondos regionales o de la Corfo, siempre y cuando la contracción económica nos dé un respiro el 2017.